ven, ven a este lugar, ven, 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 ven a este lugar, ven, ven, Espíritu Santo, te necesitamos a ti. Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí. Toma hoy tu lugar, es aquí. Necesitamos, te queremos decir que te amamos. Eres todo lo que hoy necesitamos. Te queremos decir. Señor, gracias, Señor, por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Dios. En esta hora te pido que nuestros corazones estén sensibles, abiertos a tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Isaías 61, dile al de al lado, esto se va a poner bueno. Dile que esto se va a poner bueno. Te voy a decir algo. Supón que alguien está condenado a cadena perpetua. Y llegan en la noche y le dicen, mira, ¿sabes? Sacó un decreto el Estado, el gobierno sacó un decreto y él está decretando que ya mañana eres libre. Cadena perpetua, ya mañana eres libre. Y él recibe la noticia, ah, bueno, bueno, vamos a dormir. ¿Cómo crees que recibe una noticia uno así? Cuando está sentenciado a muerte y hay un decreto que dice, no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Dios. Yo digo que hay que saltar, hay que gritar, hay que rodar, hay que llorar, hay que danzar, hay que hacer de todo. Te estoy diciendo para que tú reacciones a la palabra. Te doy libertad para que tú brinques o grites. O yo no sé lo que quieras hacer, pero cuando la palabra es soltada, tú tienes que tomarla con fe. Y si hay alguien que de pronto es indiferente, le da lo mismo, no le importa, entonces la palabra va a tocar o va a ser recibida por aquel que dice, esto es para mí, esto es lo que yo he estado esperando, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero que me pase. Pran, y la toma en fe, la agarra porque reacciona a la palabra. ¿Estamos listos, iglesia? Ok, listo. Quiero que vayas conmigo, Isaías 61, versículo 2. A proclamar, gritar, pregonar, dar voces. Proclamar. Ah, bueno, yo puse eso allí, Sebas, era para mí lo que significaba proclamar. No, pero está bien, porque yo te lo envié. Proclamar en el original es gritar, es pregonar, es dar voces. Eso es lo que significa proclamar en el original. ¿Ustedes no se acuerdan? Bueno, yo no sé si alguien será de esa temporada. Cuando pasaban por la casa ofreciendo el periódico en la mañana, que gritaban. Algo así, algo así. Ellos proclamaban, gritaban, daban voces. Eso es lo que está diciendo Isaías. Vamos a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová.
Y el día de vergüenza, de venganza, perdón, de venganza del Dios nuestro. Mira, ahí es cuando se tira una predica, porque ya, ya quedamos, es pa abajo, no arriba. Pero a Seba se le perdona todo por ese gordito que tiene por ahí. Bueno, volvamos. El año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¡Guau! ¡Qué promesa! Dios me dice que te diga que proclame el año de la buena voluntad de Jehová, que grite, que pregone, que dé voces, que este es el año de los sueños cumplidos, que este es el año donde los afligidos se les da gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, alegría en lugar de manto angustiado. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? Este año Dios me dice, proclámalo, grítalo, da voces, porque es el año de mi buena voluntad, dice Dios. El año donde Él va a cambiar tu luto en gozo, tu lamento en danza, va a quitar tus cenizas y va a poner un manto de alegría. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? Es el año de la buena voluntad de Dios. Esdras y Daniel y estos hombres de Dios eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían cuál era el tiempo que Dios había determinado para volver a su pueblo, a su heredad. Y yo quiero que tú y yo seamos entendidos en los tiempos. Y este año Dios está proclamando, está dando voces, está gritando, diciéndole a su pueblo: este es el año de la buena voluntad para mi pueblo. El año donde van a ser restaurados, restablecidos, recompensados, restituidos. ¿Cuántos están escuchando? En la voz de Dios. Es el año de la buena voluntad de Dios. Eso es lo que estaba leyendo Isaías, diciéndole a su pueblo para su generación. Es el año de los sueños cumplidos. Es el año donde los afligidos se les va a dar gloria en lugar de ceniza. Es el año donde Él va a poner gozo en lugar de luto. Es el año donde Él va a traer alegría donde hay un espíritu angustiado, atormentado. Y quiero enseñarte tres palabras poderosas: reedificar, restaurar, restituir. Cópialas allí, por favor. Reedificar, restaurar, restituir. Reedificar. Mira lo que dice en el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Reedificar, restaurar, restituir. ¿Sabes qué me enseñaba el Señor con esto? ¿Qué es reedificar? Reedificar es restablecer. Las ruinas antiguas. O sea, lo primero que Dios tiene que hacer contigo es reedificarte.
de los escombros que hay a tu alrededor. ¿Qué ruinas hay en ti? ¿Qué escombros hay? Soledad, fracaso, derrota, enfermedad. ¿Qué ruina, qué desastre, qué escombros hay a tu alrededor? Tus finanzas, el ministerio. Lo primero que Dios va a hacer en ti es reedificar, volver a levantar. Es lo primero que tiene que pasar, restablecer. Y lo que este año Dios está decretando que te proclame es que Él va a reedificar tu vida. De los escombros que han habido en el pasado, Él los va a quitar y va a reedificar algo nuevo sobre ti. ¿Alguien me dice amén a eso? Creo que le es un aplauso al Señor, iglesia. ¿Qué está arruinado en tu vida? Tu matrimonio, tus sueños. Hay personas que ni sueñan porque hay tanto escombro a su alrededor que no tiene sueños. Ha sido tanto el dolor, el fracaso, la derrota que ni sueña. Hay tanto escombro que le tapa la vista. Y lo que Dios quiere que hagas es que reedifiques, que quite los escombros de tu vida. Como decía, como dice la escritura, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Quita los escombros que están bloqueando tu camino y reedifica de nuevo. Eso es lo que dice la palabra. Versículo 4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Primero tiene que ser reedificada tu vida, iglesia. Primero tiene que pasar contigo hacia adentro, reedificarte. La segunda R es restaurarán. Mira lo que dice acá: restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Se refiere a tus generaciones. ¿Sabes qué me enseñaba el Espíritu Santo acerca de esta palabra? Restaurarán. Cuando tú seas restablecido, cuando tú seas reedificado, entonces tú vas a poder restaurar. Cuando tú seas reedificado, tú puedas restaurar. Y Dios quiere usar tu dolor, todo lo que cruzaste en ese fuego, para que eso que te dolió, porque el mayor dolor que hayas cruzado va a ser tu mayor unción. Es lo que Dios va a usar para restaurar las generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que fue más doloroso, eso es lo que Dios va a reedificar. Y cuando sea reedificado, esto es lo que Dios va a usar para restaurar a muchas personas, a familias, a tus hijos, a matrimonios en esta ciudad. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? Vas a ser un restaurador de portillos. Dios va a usar ese dolor y se va a convertir en tu mayor unción. Vas a ser un restaurador. Dios está proclamando, gritando, diciéndote: voy a reedificarte primero. Voy a hacer que tú seas restaurado para que restaures, para que tú puedas restaurar a otros. Pero también voy a restituirte. Mira lo que dice en el versículo 7: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades. En lugar de vuestra doble confusión, doble derrota, doble fracaso, doble dolor, y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Mira que ahí dice: donde hubo doble confusión, doble derrota, doble deshonra, doble vergüenza, Dios dice: no, eso lo voy a cambiar. Donde hubo ese doble dolor, yo voy a tener una doble honra, doble restitución, doble unción, doble llamamiento, doble bendición. ¿Cuántos están listos para ser restituidos? Donde han perdido es donde Dios va a restituirte, iglesia. Él está diciendo: voy a restituir. Tal vez alguien no me ha entendido bien. Restituir en el original significa compensar,
devolverte lo que te pertenece. Me gusta esta palabra, indemnizar. ¿Cuántos quieren ser indemnizados en esta tarde, iglesia? Eso es lo que la palabra restituir significa, indemnizar. Devolverte lo que te pertenece. Compensar donde has perdido. Y quiero darte dos ejemplos en la palabra acerca de cómo Dios restituye a su pueblo. Cómo Dios devuelve lo que le pertenece a su pueblo. En el ejemplo está en Éxodo 12, versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia a su pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Escúchame esta indemnización de Dios. Te expliqué el texto, ahora te explico el contexto. Este pueblo llevaba más de 400 años, más de 400 años siendo esclavos, siendo avergonzados, deshonrados, humillados, siendo vituperados, siendo robados, más de 400 años, más de 400 años. Pero llegó un momento, hubo un momento donde Dios dijo: ya, ya es el tiempo, ya es el momento, ya es la hora para yo restituir a mi pueblo. ¿Qué es restituir? Devolverle lo que le pertenece. ¿Qué es restituir? Compensar lo que ha perdido. ¿Qué es restituir? Es indemnizar. Entonces Dios le da la orden a Moisés y le dice: mira, hoy voy a indemnizar a mi pueblo. Estoy parafraseando. Y quiero que vayan donde los egipcios y que les pidan de todo lo que es de ellos, que realmente es de mi pueblo. Y en esa noche, en una sola noche, el pueblo de Dios despojó, dice la escritura, despojó a los egipcios de todo el oro, joyas, vestidos, todo. Porque Dios estaba diciéndole a su pueblo: voy a restituir todos los años que el pueblo robó Faraón. Y lo que te estoy diciendo en esta tarde, iglesia, es: estoy proclamando el año agradable de Jehová. Estoy declarándote que viene una transferencia a favor tuyo, porque Dios me está diciendo que te diga: hoy es el tiempo de restaurar, de restablecer y de restituir a mi pueblo. Y en una sola noche Dios restituyó todo lo que le habían robado. ¿Cuántos van a entrar en esa palabra, iglesia? Va a haber transferencias. Donde hubo doble vergüenza, pues tú eras como invisible en esa empresa. Y de repente, ¿y qué pasa con él? Florinda, ¿usted dónde estaba? Venga, yo la pongo como mi mano derecha, le subo el sueldo 5 veces. Porque Dios está diciendo: voy a restituir a mi pueblo los años que les han robado. Esto va a empezar a suceder muy normalmente. Vas a ser restituido donde has perdido, donde ha habido la vergüenza, donde ha habido la deshonra, donde el enemigo ha puesto la mano sobre ti, en tu familia, con tus finanzas, la vergüenza y la humillación, tu cuerpo, tus hijos. ¿Dónde ha venido la vergüenza? Ahí. Ahí. Ahí es donde Dios está diciendo: ahí es donde les voy a restituir. Ahí es donde yo les voy a compensar. Ahí es donde les voy a devolver lo que les pertenece. Ahí. Y eso es lo que quiero proclamar en esta tarde, iglesia. Voy a decirlo fuertemente, porque proclamar es gritar. Dios me dice que te diga: este es el año de la buena voluntad de Jehová. Es el año de mis redimidos. El año donde voy a restituir, voy a recompensar, voy a restablecer,
voy a restaurar, voy a levantar a mi pueblo. Este es el año agradable de Jehová. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Todo tiene su tiempo, iglesia. Este es el año. Había otro hombre en la escritura que Dios también le dijo: voy a restituir a este hombre, porque han pasado muchos años donde el enemigo le ha robado. Y ese fue José. Génesis 41:40. No lo tienes, yo se lo puse hoy. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Está hablando Faraón, que en ese tiempo era la nación más poderosa del mundo conocido. Está diciendo, solamente, Génesis 41:40, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, que significaba autoridad, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo. Recuerda que José estaba saliendo de la cárcel, le quitó las ropas viejas y le puso ropa de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué pasó con José? José, a los 17 años, más o menos, fue vendido como esclavo en Egipto. Fue a dar a la cárcel. Años donde José fue vituperado, deshonrado, avergonzado, viviendo en escasez allí, tal vez soledad, oprobio, vergüenza, desde los 17 años. Pero llegó un momento, iglesia, llegó un día, llegó una tarde, un sábado a las 4:30, donde Dios dijo: ya es el tiempo, ya es la hora, es el momento de cambiar su ceniza en gloria, su luto en gozo, su espíritu angustiado en alegría. Y José salió de la cárcel. ¿Cuántos años llevas? José llegó un momento donde ya el Señor decretó y salió de la cárcel a sentarse al lado de Faraón. Fue el ministro de finanzas de esa nación. Ese José de la cárcel pasó a ser el hombre más importante de esa nación, a manejar toda la economía y el dinero de todo un pueblo. Iglesia, te estoy proclamando algo. Prepárate para transferencias sobrenaturales sobre tu vida. Prepárate para cambios inesperados. Prepárate para cosas inusuales. Porque Dios está decretando que este es el año agradable de Jehová. Vas a ser restituido en las áreas donde había sido avergonzado. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? Quiero que des un grito de júbilo a eso. Vas a ser restituido. Y escúchame una palabra de conocimiento que Dios me trae ahora mismo. Hay personas, muchas personas, que han sido deshonradas, avergonzadas en la parte emocional. Ahí, en la parte emocional, es donde muchos han sido muy golpeados. Ahí es donde Dios te va a restituir a ti, en esa área. Sabes que preparando el tema, Dios me dio una palabra para muchos de ustedes. Cuando Él me decía: tú restaurarás las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y sabes que me decía el Señor que te dijera, pero escúchamelo con atención, por favor. Escúchamelo con los oídos abiertos. Es más, hágase así para que se limpie y pueda escuchar bien lo que le voy a decir. Necesito que tus oídos espirituales
escuchen lo que la palabra de Dios está decretando sobre ti. Dice el Señor: tú serás el José de tu generación. Tú serás esa persona que Dios va a levantar. Tú serás el Gedeón que Dios va a levantar para tu familia, y muchas generaciones van a ser bendecidas a través de ti. Escúchame, iglesia, tú vas a ser un canal de bendición para tu generación. Dios ha decretado llamarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Tú eres el José para este tiempo. Tú vas a ser levantado para quebrantar las maldiciones de tu familia. Dios te va a usar a ti para liberar a tu familia. Dios te va a prosperar a ti para darle a ellos y ayudarles. Dios te va a levantar a ti. Acá están las Déboras que Dios va a levantar. Aquí están las Esther que Dios va a usar. Y los José y los Gedeón. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? Dale un aplauso al Señor. Quiero que lo tengas muy claro. Tal vez Gedeón no lo creyó al principio. Tal vez no lo creyó mucho al principio Moisés. Yo no sé ni hablar. Y yo te estoy diciendo una palabra: eres tú a quien Dios llamó. Dile de al lado: eres tú. Eres tú a quien Dios llamó. No mires a otro. Dios te llamó a ti. Dios te quiere usar a ti. ¿Dónde comienza el rompimiento para que esta palabra haya cabida en tu corazón? ¿Dónde comienza el rompimiento? Tres cosas rápidamente que te quiero enseñar. ¿Dónde comienza el rompimiento? Número uno, copia: en mí. El rompimiento comienza en mí. Escúchame algo que te quiero explicar bien. Dios no hace acepción de personas. Pero es mi pensamiento. Y como yo soy el que estoy hablando, digo mi pensamiento. Dios no hace acepción de personas, pero sí de creyentes. La salvación es para todo mundo. Pero Jesús tenía a Juan que se le recostaba en el pecho. Hay una casta de creyentes que son distintos. Este rompimiento comienza en ti. Te lo explico. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y tengo otro ejemplo para explicarte con estos dos un punto. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es para todos. Yo creo que es para los que tienen sed y para los que lo busquen. Por eso mi punto es que Dios no hace acepción de personas. Toda la salvación es para todo el mundo. De tal manera Dios amó al mundo que hizo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay creyentes que tienen sed y hay creyentes que lo buscan. Y esta palabra es para esos creyentes, para aquellos que tienen sed y lo buscan. Conocí a un hombre en la Biblia que estaba en la mejor iglesia del mundo. Literalmente estaba con el mejor pastor del mundo. Literalmente estaba con la mejor familia de la fe del mundo. Literalmente. Y se perdió. Se perdió. Estaba con el mejor pastor, con la mejor iglesia y con la mejor familia, y se perdió. Estaba con el mejor pastor, Jesús. Estaba en la mejor iglesia, la iglesia primitiva. Estaba con la mejor familia de la fe, los apóstoles, y se ahorcó. Judas. O sea, comienza en mí y termina en mí.
Soy yo el que determino a través de mis decisiones acercarme y buscar a Dios. Búscalo mientras pueda ser hallado. Vengan a mí los sedientos. Pero eso es una acción del creyente. Lo primero es eso. Lo segundo, para que esta palabra haya cabida en ti, tienes que ser alguien que obedece la palabra. Escribe ahí, obedecer la palabra. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Sebas, ese O está con un signo de admiración que termina mis mandamientos. Léelo así como sorprendido. Oh. No, no, si no. Hubieras... Esto es pura misericordia, que esto está funcionando. Hágale pues. Oh. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Cuando tú lees la Biblia, tienes que tener en cuenta también esos signos de admiración o de interrogación. Y ahí está diciendo la palabra: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Así está escrito. Si tú quieres entrar en esta palabra esta tarde, iglesia, tienes que caminar en obediencia a la palabra. Oh, si te hubieras quedado en el camino, pero tomaste la decisión de apartarte y tomar esas malas decisiones, y ahora hay dolor en tu corazón, pero si te hubieras quedado, fuera entonces tu paz como un río. Y yo pudiera haberte usado. Parafraseando, tienes que ser alguien que obedece, camina en la palabra. Jesús declaró en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Dios no ha hecho nada sin el hombre, y el hombre no puede hacer nada sin Dios. Tenemos que ser alguien obedientes, radicales en la palabra. Si Dios dice blanco, no es gris, y no me acomodo. Radical. Dos, obedecer la palabra. Primero, en mí. El cambio comienza. Obedecer la palabra. Número tres, hablar fe. ¿Qué te quiero decir con esto? Alíñate con la palabra. Dios está dando una palabra en esta noche, en esta tarde todavía. El hombre de Dios, que soy yo, está dando la palabra que Dios está dando, y tú tienes que alinearte a la palabra que Dios está dando a través de la palabra y a través del hombre de Dios. Alinearte. Tienes que hablar fe, tienes que pensar en fe, tienes que caminar en fe. Pero no puede ser que Dios te dé una palabra. Dios te la da a través de la escritura. Hoy te la suelto, y tú sales afuera a hablar otro lenguaje. Tienes que alinearte a la palabra, iglesia. Me gusta lo de la pastora Paola. Yo tenía fe antes del diagnóstico, que era terrible, después del diagnóstico, y se mantuvo en fe y obtuvo su sanidad total. Tú tienes que alinearte y tener un solo lenguaje: fe. Porque cuando tú no hablas fe, hablas muerte. Y te lo explico en la palabra, Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Escúchame, las acciones. ¿Qué es acciones? La manera como yo me comporto, la manera como yo actúo o pienso, las acciones están influenciadas por lo que creemos, aunque lo que creamos esté equivocado. Te repito, las acciones están influenciadas por lo que creemos, aunque lo que creamos
está equivocado. Tú tienes que alinearte a la palabra. Tienes que hablar un mismo lenguaje. La fe no es del alma, la fe es del espíritu. La fe no son emociones, la fe es lo que la palabra dice. Y Dios está diciendo en esta tarde, iglesia, que proclame el año de la buena voluntad para ti. Que Dios te quiere usar como a José, como a Gedeón, como a Débora, como a Esther. Que Dios quiere restaurarte, recompensarte, restituirte. Que Él quiere cambiar tu lamento en danza, tus cenizas en alegría, tu luto en gozo. ¿Alguien me está escuchando, iglesia? ¿Cuánto reciben esa palabra? Tienes que creerlo en ti. O sea, yo creo en mí. Cuando te levantas y te ves al espejo, declara: yo soy ganador, yo soy triunfador. Dios me va a usar, Dios va a hacer algo poderoso a través de mí. Yo sé que Dios tiene un plan grande para mí. Yo sé que hay un destino de grandeza esperándome. Cree en mí, cree en ti. Pero si te levantas arrastrándote, yo soy un gusanito, no, la vida es dura, la calle está mala, esto está muy difícil, ese producto, eso no se vende, pastor, ese empleo, no, eso no sirve, lo que le pagan a uno allá, eso para qué, qué voy a estudiar, para qué voy a estudiar, ya Jesús viene. Así no puedes enfrentar la vida. Tú tienes que creer en ti. Tienes que obedecer lo que la palabra está declarando. Y tienes que hablar en fe, iglesia. La fe ve más allá que los ojos físicos. Pero tú tienes que creer en ti, creer lo que la palabra dice y hablar en fe. Quiero que te pongas sobre tus pies y vamos a volver a leer Isaías 61:2 ya con el entendimiento de lo que estamos explicando en esta hora. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y quiero darte otra palabra, Isaías 63:4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. A ver, espérate. El año de mi redimido llegará. El año de mi redimido ya pasó. El año de... ¿Quiénes son los redimidos en esta casa, iglesia? Dios te está diciendo, escúchamelo bien. Porque el día de la venganza está en mi corazón, dice el Señor. Y el año de mis redimidos ha llegado. Hoy estoy proclamándote esta palabra, iglesia. Vas a ser restaurado, recompensado, restituido en las áreas donde tú has perdido. Dios está diciendo que va a cambiar tu luto y va a poner gozo. Va a quitar el espíritu angustiado y va a poner alegría. Dios me dice que va a cambiar tu lamento en danza. ¿Alguien recibe esa palabra en esta hora? El año de mis redimidos ha llegado. Este es el año de mis redimidos. Yo no sé dónde hay escombros en tu vida. Y no sé cuántos años llevas allí en ese lugar. Tal vez estabas como el pueblo de Egipto, acostumbrado a la esclavitud, hasta que Dios decretó un cambio en ese momento. Yo no sé si tal vez estás acostumbrado a la cárcel, a estar encerrado, aprisionado, oprimido, pero hoy el Señor te está dando una palabra, iglesia. Voy a hacer transferencias a tu favor. Voy a usarte como usé a José y tú vas a ser un canal de bendición.
Tú vas a ser como esa Débora, tú vas a ser como esa Esther, que para este momento Dios te ha levantado. Para esta hora has llegado al reino. Eres tú quien Dios lo va a usar. Eres tú a quien Dios va a restituir. Prepárate, porque este año Dios va a restituir a muchos de ustedes emocionalmente. Veo matrimonios saludables, estables. Así que levanta tu voz al cielo. Dile: Señor, yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Señor, que este es mi año. Este es el año de la buena voluntad de Dios. Palabra más para ti, dice Joel: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército. Voy a restituir los años que has perdido, dice el Señor.
comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas contigo, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Voy a restituirte, voy a restaurarte, voy a reedificar, voy a recompensar los años que has perdido. Este es el año de la buena voluntad de Dios. ¡Vamos! Bendigo en esta tarde, iglesia, con una fe mayor en ti mismo. Que tú puedas creer que tú has sido escogido, llamado para este tiempo. Les bendigo con una nueva certeza en tu corazón de que Dios no hace llamados pequeños. Y tal vez estás como Gedeón viéndote tan pequeñito. Pero Dios te ha escogido a ti. Les bendigo con una nueva pasión y temor en el corazón por caminar por el camino estrecho que lleva a los cielos. Les bendigo para que estén preparados y hablen lo mismo que Dios está hablando. Y Dios te está diciendo: te voy a restituir los años que has perdido. Vas a comer hasta saciar. Y nunca jamás mi pueblo volverá a ser avergonzado, porque el año de mis redimidos llegó, ha llegado a este lugar. Quiero que le des un grito de júbilo, iglesia.